Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo una increíble aplicación. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un increíble servidor por Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super servidor, chicos. Y el día de hoy les vengo trayendo un servidor con un montón de modalidades. Entre una de ellas es 1v1. Tiene lo que viene siendo diferentes modalidades, como lo que viene siendo PvP. Como pueden ver, aquí tenemos lo que viene siendo los diferentes kits. Como pueden ver, debido a Pocket Vine, esto no se actualiza, maldita sea. Como pueden ver, hay un poco de bugs. Y por acá, chicos, tenemos lo que viene siendo, se puede decir que más modalidades. Como pueden ver, aquí hay el runner, hay diferentes kits, chicos, que puedes coger. Y aquí, pues te puedes meter a lo que viene siendo unas partidas de PvP ahí contra todos. La verdad está súper genial. Y por acá, chicos, tenemos lo que viene siendo otra modalidad que está bastante genial, que viene siendo la modalidad de lo que viene siendo Bet Caps, al igual que Levet World, Island World. Y también tenemos lo que viene siendo Lucky Island, chicos. Aquí solamente le dan, pues se puede decir que lo tocan y se van a meter a Lucky Island. Por acá tenemos lo que viene siendo las compras que puede hacer en este juego. Y pues la verdad está bastante genial, chicos. Y bueno, para agregar este servidor es muy muy sencillo. Solamente lo que tienes que hacer es irte a la página principal, se puede decir que de Minecraft Pocket Edition. Ojo, este servidor, digo, pues funciona en cualquier versión de Minecraft Pocket Edition, así que no te preocupes, se estará actualizando debido a que es un servidor dedicado. Y pues nada, chicos, solamente lo que tenemos que hacer es irnos al Minecraft Pocket Edition, darle aquí en jugar, darle aquí a lo que viene siendo en amigos. Aquí a un lado de añadir amigos está lo que viene siendo un como así de conexión de internet, así está bastante genial. Ahí le damos, chicos, y aquí pues vamos a poner lo que viene siendo la IP y el port. Obviamente, chicos, les quería comentar de que la IP y el port cambian en este servidor, no es el puerto default que está aquí, así que pues mucho ojo, chicos. Ya saben que toda la información del servidor la tendrán en la descripción para que la copien. Y bueno, chicos, la IP es lo que viene siendo, a ver, vamos a ponerla, skycraft.ddns.net, chicos, .net. Y bueno, chicos, en el port solamente lo que vamos a hacer es cambiar el, lo que viene siendo el port 33707, como pueden ver ahí solamente es eso. Y bueno, chicos, no se preocupen, solamente lo que tienen que hacer pues es irse a la descripción del video, ya lo copian, pero lo estoy enseñando a la gente que no sabe cómo agregar servidores en Minecraft Pocket Edition a cómo ponerlo. Así que bueno, chicos, en el nombre pues le van a poner el nombre que ustedes deseen. Yo en este caso le voy a poner y pues ya, chicos, le doy en hecho. Y pues nada, sí, ahí le damos a añadir servidor, pero este dice que el servidor ya estaba añadido debido a que hace unos momentos estábamos ahí. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por pues más que todo pasarse por este video. Ya sabes, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Espero que les gusten los servidores, chicos. Voy a de lo que hicieron, conseguirles servidores épicos, no solamente servidores que tengan modalidades que ustedes, pues más que todo modalidades que estén épicas, placosas, así modalidades que estén divertidas para traerles aquí al canal. Y bueno, chicos, ya saben, suscribirse si no lo están, como les había comentado, darle like para que yo traiga más, pues más que todo videos de este estilo. Vamos por 1500 likes, iba a decir 2000, pero vamos por 1500, chicos, no les voy a poner tantos likes y yo sé que sí podemos, chicos. Así que bueno, chicos, ya me despido, me gusta mucho, adiós. Barato, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.